vamos a recibir en esta mesa de maestros al querido Pepe Reveles, más de 50 años en el periodismo. Usted sabe que lo admiramos, lo respetamos y siempre recomendamos su obra, sus investigaciones. Mi querido Pepe, te saludamos aquí en Sin Censura con el orgullo de escuchar aquí tu análisis, tus comentarios, tus opiniones. ¿Cómo estás, Pepe? Muy bien, Vicente. Muy buenos días. A la orden. Aquí estamos ya. Gracias, gracias, Pepe Reveles. También saludo al maestro Francisco Paco Cruz, más de 47 años en el periodismo, autor de una larga lista de libros, los dos más recientes, Las Damas del Poder y García Luna, El Señor de la Muerte, y orgullosamente miembro de esta familia Sin Censura. Querido Paco, un abrazo. A Vicente, otro abrazo de regreso, uno para Pepe. Mira, nada más antes de que empecemos, una observación: se queja Ciro de persecución fiscal. Yo te puedo decir, estoy con mis impuestos pagados cada mes. Recibí un correo en mi buzón electrónico y en mi correo personal del sistema de administración tributaria, el SATA, conminándome a pagar unos impuestos que supuestamente se habían quedado pendientes. Es decir, no hay una persecución a todos quienes pagamos impuestos. Hacienda nos tiene ahí, y si hay un error, si hay algo, finalmente hablé con mi contadora, le mandé el correo, le mandé todo. La contadora mandó unos oficios al SAT y todo se arregló, pero todos estamos así. El SAT, yo digo, lo primero que le digo a mi contadora, quiero estar bien con Hacienda, y fíjate, hace un mes y medio, poquito menos quizá, pero un mes y medio, me manda el SAT a mi correo, a mi buzón tributario y a mi correo personal, un oficio formal de que debía por lo menos 3 meses de impuestos. Entonces, no es a él, yo supongo que es una máquina, supongo que están ahí pendientes de todo, pero así es Hacienda con todos, no con él, no conmigo, no me lo tomé personal, le mandé a mi contador a los documentos y a los 3 días me llegó otro correo de Hacienda ya en el que todo estaba saldado, Vicente. Así que así es Hacienda y todos quienes pagamos impuestos, todos quienes recibimos de una u otra forma ingresos por los que tenemos que declarar, pues estamos sujetos a esos, así que no tenemos que quejarnos. Y si ganas, mira, yo gano bien poquito y me llega el que gana millones, pues claro que le va a llegar, así que a chillar a su casa, Vicente. O a Estados Unidos, porque ahora va a empezar a chillar en inglés, mi querido Paco Cruz. Bueno, como dicen en las redes, dicen, es un sticker que usa mucho el querido abogado César Gutiérrez Priego. Dicen, con la foto de Pedro Infante. Por cierto, ya llegó el abogado, especialista en derecho penal, derecho militar y seguridad nacional. ¿Cómo estás, César? Te saludamos también con mucho respeto y con mucha admiración. Quiero estar con dos grandes, mi querido Vicente, y con un buen amigo como tú. Yo le quisiera recordar a Ciro Gómez Leyva, ¿no?, y a López Dóriga, que cuando ellos recuerdan más bien los tiempos donde presidentes de la República se molestaban, incluso terminabas en la cárcel y a la familia de la persona con la cual tenías el problema lo terminaban secuestrando, como fue mi caso, torturando, y obviamente todos iban a la cárcel, te quitaban todos tus bienes, te defenestraban, utilizaban a los medios corporativos como donde él trabaja o donde ellos trabajan para inventar historias. Yo sí lo viví en 1997, en el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León, cuando a mí, siendo civil, personal militar me secuestró y me torturó. Está documentado. Entonces, que no utilicen falacias, ¿no?, anteriores en el tiempo, cuando ellos tienen la oportunidad de estar en un medio de comunicación, hablar y decir lo que quieran, y que no se inventen historias que no suceden en estos tiempos, porque gracias a Dios existe una transformación. Yo hubiera querido tener la edad que tengo y las posibilidades que tengo el día de hoy para defender a mi padre hace 24 años. ¿No? Eso hace 27 años, perdón, me hubiera encantado. Me tuve que tardar más de 14 años para sacar a mi padre de la cárcel, tuve que ir a terapia para poder recuperar todo lo que pasó cuando fui torturado, ¿no? Tuve que llevar terapia psicológica, terapia física. Entonces, que no vengan a inventar historias, ¿no?, utópicas que solamente tienen en la cabeza, porque la realidad es que ese es otro México. No pueden hablar
de que se acabó la democracia y que existe una tiranía, cuando ellos pueden decir lo que quieran, cuando quieran, como quieran, en un medio de comunicación, y nadie los ha secuestrado, los ha torturado, como sí lo hizo conmigo, Ramón Zadillo Ponceño, en febrero de 1997. Bueno, y hay que tener cuidado con lo que se dice, porque yo entendería que Ciro también está responsabilizando al presidente del atentado que sufrió al mencionar eso de disparar a la cabeza, no es de amigos. Yo la verdad invito a todos, estemos del lado de la mesa, que así decidamos, pero que cuidemos mucho lo que decimos para no generar incluso un tema de más violencia en el discurso. Mi querido Pepe Rebel, ayer entrevistábamos a Mike Vigil y entre otras cosas hablábamos de la liberación de Ociel Cárdenas Guillén, hablábamos de el ingreso al programa de testigos protegidos de Ovidio Guzmán, y bueno, pues también hay que hablar de lo que dijo la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, por el infierno que se sufre en estados como Guanajuato. En fin, hay muchas, muchas cosas en estos temas que son de la especialidad de todos ustedes. Pepe, ¿por dónde le entramos? Mira, yo creo que estamos en un final de sexenio bastante agitado, bastante movido, con esta acción que tiene que ver con los capos mexicanos de la droga, ¿no? En este caso de Ociel Cárdenas Guillén, que como todo el mundo sabe, fue el que fundó los Zetas o los contrató como sicarios a soldados de élite en México, que no es poca cosa, es personal militar, los GAFES, los grupos aerotransportados de fuerzas especiales, que se convirtieron en sus sicarios, y cuando él fue capturado, no solo eso, sino que se hicieron un cártel ellos mismos, ¿no? Ya no dependieron del cártel del Golfo, sino hicieron su propio grupo, muy violento, por cierto, porque pues fueron entrenados en guerra de selva y ciudad, en tortura, sobre todo, en incursiones armadas en todo tipo de sitios, un manejo de armas muy eficiente, y los entrenó el gobierno mexicano, pero los utilizó el narco después. Ese es gravísimo, ¿no?, para el país. Ya en este momento los Zetas han perdido la fuerza que llegaron a tener, no es igual que hace algunos años, hace algunos lustros, y llegaron a dominar toda la costa del Golfo, desde la frontera de los Estados Unidos hasta el Caribe mexicano, ¿no? Estas actividades de Ociel Cárdenas le valieron que en Estados Unidos, cuando lo procesaron, le iban a dar cadena perpetua, pero finalmente él accedió a ser un informante, accedió a entregar $50 millones como una multa dentro de su proceso, y se le rebajó a 25 años su sentencia. No la cumplió completa, llegó hasta los 21 años más o menos. Está joven, tiene 57 años y tiene una vida por delante. Pero ¿cuál es esa vida por delante? Un hombre que fue acusado de ser extremadamente violento, se le atribuyen 2,000 asesinatos. Se le atribuye haber amenazado a agentes de la DEA en México. Se le llama el Matamigos porque él liquidó a su mentor, a su jefe anterior, y se quedó en el liderazgo del cártel del Golfo, y todo eso está en su historial, ¿no?, de siendo muy joven, porque pues si pasó 21 años en la cárcel, tenía 30 y tantos cuando ingresó, ¿no? Ahora el futuro de Ociel está todavía incierto, porque hay medios y corresponsales que están
hablando de que será entregado a México, pero al mismo tiempo hay otros medios que afirman que se va a quedar con una libertad vigilada por lo menos los próximos 5 años, que va a estar bajo tutela, bajo vigilancia de las autoridades de los Estados Unidos y por tanto estaría en territorio estadounidense. Yo creo esto segundo, ¿no? Aunque podrían darnos la sorpresa, desde antier están diciendo que llega y que llega y que llega, no ha llegado a México, en donde tiene delitos, se le imputan delitos que él ha trabajado a través de sus abogados para lograr que la prescripción, o sea, que esos delitos ya no tengan vigencia, sean prescritos, y de esa manera quedar en libertad, ¿no? Sería, pues, poco políticamente incorrecto que lo devolvieran a México y en México quedara libre, ¿no? Hay que recordar lo que pasó con el Güero Palma, que de hecho no tenía ya deudas con la justicia en México, pero lo dejaron en prisión, pues, porque la fiscalía buscó encontrarle algo que imputarle, ¿no? A tantos años de distancia después de haber sido extraditado a los Estados Unidos y devuelto a México. Entonces, yo pienso que él va a estar en el segundo caso, bajo vigilancia de los Estados Unidos. Él es un hombre multimillonario, porque ese es uno de los ejemplos de capos mexicanos que han sido presos primero en México, ojo, y luego extraditados a Estados Unidos, pero se van con la fortuna suficiente para poder pagar, como el caso de Benjamín Arellano Félix, 100 millones de dólares en la corte, y Ociel 50 millones, aunque se dice por ahí que pagó más, pero en fin. Y pongo el ejemplo también del Vicentillo, del hijo del Mayo Zambada, Vicente Zambada Niebla, que en un acuerdo con las autoridades ni siquiera fue procesado. No estuvo en una corte y no se le sentenció con una culpabilidad, sino de manera administrativa, y ya está libre. Y entregó, yo tengo el convenio, copia el convenio, en donde él acepta que le incauten en los Estados Unidos 1.273 millones de dólares. ¿Cómo es posible que ya pasaron por la cárcel mexicana, van a Estados Unidos y allá nada más consultan con su bolsillo y depositan esas cantidades fabulosas para poder obtener beneficios, no una cadena perpetua, sino en el caso de Ociel y Benjamín, unos años de cárcel, y en el caso del Vicentillo, pues ni siquiera un proceso, ¿no? Entonces, creo que el dominio de la libertad después de haber salido de la prisión de Ociel Cárdenas está en las autoridades estadounidenses y yo pienso que no lo van a entregar a México. Además, México no lo querría, pues ¿para qué lo quiere si todos los capos de los últimos capturados en los últimos sexenios han sido extraditados a los Estados Unidos? Bueno, con excepción de Rafael Caro Quintero, que mete amparos y amparos y amparos para no ser enviado como quiere Estados Unidos a su territorio, porque lo quiere condenar de por vida a prisión, ¿no? Entonces, esa es la situación que yo veo, sobre todo con un hombre que fue tan violento y que estuvo detrás de la utilización de los militares en el narcotráfico y contaminó, pues, de alguna manera al ejército, y es una mancha para el ejército lo que pasó con los Zetas. Iba a decir, ¿no? Ya que Estados Unidos, las autoridades estadounidenses se reservan, ocultan información en torno a la captura o a la caída de Ismael El Mayo Zambada y la entrega de Joaquín Guzmán López, tendrían que ser o Iván Archibaldo Guzmán, el hijo del Chapo Guzmán, el líder de los Chapitos, y Aureliano El Guano Guzmán Loera, hermano del Chapo Guzmán, los que podrían tener la clave de qué fue lo que pasó, entendiendo, insisto,
que las autoridades estadounidenses se han metido en los archiveros la información de lo que ocurrió hace poco en México y en Estados Unidos con el caso del Mayo Zambada, Paco. Ah, mira, Vicente, esas, de pronto nos estamos peleando con Estados Unidos porque no tenemos información sobre lo que pasa con el Mayo Zambada, toda la operación, el piloto. Yo decía que es como si hubiéramos comprado una rompecabezas de 200 piezas, pero tenemos una así que nunca le vamos a encontrar. Pero la realidad es que nos quebrándonos la cabeza, no, aquí también en el país hay a ciertas pistas que nos pueden llevar a entender y a resolver todo lo que pasó con el Mayo Zambada, con el Chapito Joaquín Guzmán López, y es a través de quién, de el hermano del Chopo, del Chapo, el Guano Guzmán, de Iván Archibaldo. Son dos piezas fundamentales, son hombres que han estado por mucho tiempo atrás del cártel de Sinaloa, en la célula respectiva cada quien. Aureliano Guzmán es un tipo que conoce todas las entrañas de lo que pasa en el cártel de Sinaloa, en todas sus células, además es tío de los Chapitos. Ellos entienden, los dos son buscados por Estados Unidos, pero yo, esta es como una carrera contra el tiempo, ¿no? No le va a tocar al presidente López Obrador porque ya se va, pero a Claudia Sheinbaum Pardo sí, y a quien ella lleve finalmente como titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional, como la Secretaría de la Marina, y a quienes tenga el cargo de la Guardia Nacional, entender que este es un problema de seguridad nacional y es un problema que puede ayudar a resolverlos, gran parte del enigma que representa el cártel de Sinaloa. Entonces yo digo, podemos pasar peleando con Estados Unidos, pidiendo información que nunca la van a dar, porque para ellos también es un caso de seguridad nacional, es un caso de político que les va a ayudar, entonces, y que les va a ayudar seguramente para meter presión a México. Entonces, ¿para qué se van a desesperar los responsables de la seguridad pública a partir del 1 de octubre, si aquí en México tienen las claves de lo que puede pasar, tienen las claves para entender cómo opera y desmantelar el cártel a Jalisco Nueva Generación, el cártel de Sinaloa? Es decir, sí hay claves para entenderlo, pero le corresponderá al gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo montar una estrategia verdaderamente, ya con una Guardia Nacional que, mira, tiene 120,000, 130,000 elementos, con un ejército que conoce todo el mapa estructural del narcotráfico, no solo los grandes capos, no, todo el problema estructural que representa el narcotráfico en este país. Así que van a tener posibilidades con una estrategia ya definida. López Obrador les deja sentada y tendida toda la mesa para utilizar a una policía nacional que entiende el país. En los últimos días, mira, hemos visto policías municipales de todos lados, en Cancún, en Taxco Guerrero, en otros municipios que tienen problemas. Y eso es lo que ayuda mucho al narco. Hoy tenemos un gobierno que está por entrar y que nos puede dar las claves a través de personajes como Aureliano Guzmán Loera y a través de Iván Archibaldo, Guzmán Salazar. Así que, ¿para qué nos estamos rompiendo la cabeza? Ciertamente sí debe haber un entendimiento con Estados Unidos, pero a ellos mismos no les conviene tener una mala relación con el ejército mexicano, no les va a convenir tener una mala relación con el próximo secretario de Seguridad Pública, con la presidenta menos. Así que, pero bueno, la relación bilateral pues tiene que marchar, pero ¿para qué le estamos dando o quebrándonos la cabeza cuando aquí tenemos a dos de los integrantes del cártel de Sinaloa, Iván Archibaldo y Aureliano Guzmán, que pueden dar a pistas sólidas para resolver todo este enigma que representa a la huida, entrega pactada, lo que haya sido del Mayo Zambada y la entrega del Chapito Joaquín Guzmán López? Así que, ¿para qué vamos allá? Los dos son buscados en Estados Unidos, pero por aquí también los buscan. Así que el Mayo Zambada puede ser un símbolo para los narcotraficantes, pero debe ser un objetivo prioritario. No el Mayo, sino a través de Aureliano Guzmán e Iván Archibaldo,
dar los contextos de todo lo que pasó. ¿Para qué? Para desmantelar. Yo sé que no se va a acabar el narcotráfico, eso me queda claro, pero sí pueden ser contexto para desmantelar una organización o dos, con el Cártel Jalisco Nueva Generación, que operan por lo menos en 100 países del mundo, Vicente, más allá del apoyo que tengan de la DEA. Así es, y sobre esta misma línea, mi querido César, publicas tu columna en La Silla Rota y expones los titulares de la SEDENA y la SEMAR, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, que aún no han sido dados a conocer por la presidenta electa Claudia Sheinbaum. ¿Qué perfiles deben de cumplir? ¿Qué perfil busca la doctora Claudia Sheinbaum? ¿Qué es lo que nos expones en tu columna, César? Fíjate, Vicente, obviamente ha habido mucho movimiento al interior de las Fuerzas Armadas, ¿no? Por saber quiénes van a ser los titulares de la Secretaría de Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina, de la SEMAR. Y obviamente, pues todos sabemos, ¿no? Por lo menos dentro de los que estamos en el gremio y que Paco y Pepe también lo saben, durante décadas la Secretaría de la Defensa Nacional siempre ha buscado absorber a la Secretaría de Marina. Tan es así que la misma ley nos habla de que en caso de guerra, quien asumiría el control de la Defensa Nacional sería la Secretaría de la Defensa Nacional. Entonces, bajo ese orden de ideas, ellos siempre han intentado que la Secretaría de Marina regrese, ¿no?, a lo que es la Secretaría de la Defensa, que anteriormente se llamaba Secretaría de Guerra y Marina. Entonces, ha sido un pleito durante décadas, y uno de los momentos más fuertes o álgidos fue cuando destituyeron a el secretario de Marina, Chelensky, en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, que es la única ocasión en que un secretario de Marina ha sido destituido. Obviamente se manejaron algunas situaciones por ahí de salud, de retiro, pero recordemos que fue por un escándalo en donde se vio involucrado personal de la Armada de México, de la Marina, en donde estaban traficando drogas hacia los Estados Unidos. Y obviamente, pues explico un poco, ¿no?, cuál es el trabajo que está empezando a publicar lo que será el sexenio de la doctora Claudia Sheinbaum, la ideología de que tendrá esta base, en donde lo primero que se va a buscar es ir en contra de todos estos grupos criminales, pero no solamente los de alto perfil, sino aquellos que afectan a la ciudadanía en el día a día, en delitos que tienen que ver más con el fuero común, pero que con este trabajo coordinado de seguridad se tiene que dar resultados a la ciudadanía. Y un ejemplo es, pues, el robo, ¿no?, a transeúntes, a casa habitación, en vehículos, obviamente el cobro de piso, ¿no?, que afecta a los negocios en el día a día, la extorsión, o sea, todo ese trabajo que es necesario y que parecería, ¿no?, a lo mejor para los grandes titulares de los medios corporativos no tan importante, es en donde quieren focalizar los esfuerzos, porque saben que lo que afecta al ciudadano de a pie, en realidad lo que hace es fortalecer a los grupos criminales. Y hay que entender algo, hay muchos grupos pequeños que lo que hacen es pagar a grandes grupos, ¿no?, del narcotráfico a nivel nacional y a nivel internacional para utilizar las siglas, ¿no?, para decir que pertenecen al Cártel Jalisco Nueva Generación o al Cártel de Sinaloa, cuando en realidad lo que hacen es pagar un porcentaje o una cuota por poderlo utilizar. Y así se ha ido manejando el negocio. La gente no ha terminado de entenderlo y hay muchos supuestos especialistas que no entienden que el narcotráfico obviamente es la microcriminalidad y la macrocriminalidad, y que obviamente se manejan como una empresa, y es tan increíble que se manejan como una empresa que no importa que todos estos grupos tú llegues a detenerlos, y que desafortunadamente cuando vemos que nuestras mismas leyes te señalan que la extorsión no es un delito grave, y que la gente después de presentar una denuncia, que se hace un trabajo de investigación, que se les presenta en un juzgado, los ven a los días que ya se encuentran en libertad y obviamente con sed de venganza, pues por supuesto que ha hecho que esto se convierta en una puerta giratoria donde la gente ya no tiene confianza en las autoridades. Les explico un poco cómo los perfiles del secretario de la Defensa y del secretario de Marina, pues obviamente tienen que ir acorde a esta nueva línea de trabajo que quiere implementar la doctora Claudia Sheinbaum. Y obviamente pues empiezo a analizar los perfiles de los que se hablan. Hay tres perfiles que se han estado manejando. Se sumó un cuarto perfil, que es el de este general ingeniero constructor,
¿no? Que ascendió a divisionario el año pasado y que obviamente pues, muchas personas consideran que a lo mejor él podría tener una oportunidad, pero explico que las leyes y reglamentos militares señalan que él no podría tener oportunidad porque no cumple con los requisitos, ¿no? De haber sido tener mando como comandante de zona, como comandante de región, etcétera, y que a lo mejor algunos de las personas que hablan lo desconocen, y analizamos los perfiles restantes, ¿no? Obviamente, pues hay dos perfiles que son los más fuertes, ¿no? Que es DN2, que es el secretario de Defensa, el subsecretario de la Defensa Nacional, que es el general Rincón, y obviamente el DN4, que es el general Ricardo Trevilla, que él es el jefe del Estado Mayor Conjunto de la Secretaría de Defensa Nacional, y que fue una nueva figura que se creó en este sexenio con la reforma que hubo a la Secretaría de la Defensa Nacional para que dejara de tener el mando operativo del Ejército. Por eso cuando escuchamos que la gente diga es que la Guardia Nacional va a pertenecer al Ejército, pues obviamente no saben ni siquiera de lo que están hablando. La Secretaría de la Defensa Nacional es una secretaría que cumple con funciones político-administrativas, y que el mando del Ejército obviamente ya se quedó en una comandancia general, al igual que existe una comandancia general de la Fuerza Aérea, y que en próximos días asumirá también como comandancia general la Guardia Nacional, y que será una Fuerza Armada, pero que cumplirá con funciones única y exclusivamente de carácter de seguridad pública, no intervendrá en la seguridad interior y mucho menos en la seguridad nacional. No es algo tan complicado que se pueda entender, y obviamente estos pleitos que siempre han existido por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional con la Secretaría de Marina, pues vienen a calentar también un poco el tema, porque se busca que exista un perfil de un secretario de la Defensa Nacional en cuanto a estos dos candidatos que son los más fuertes, pero que sí ha habido, ¿no?, una lucha interna por el poder, por supuesto, pues que quien quede como titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, pues obviamente tenga la factibilidad no solo de trabajar de la mano con lo que va a ser la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, sino que también tenga una buena relación con la Secretaría de Marina, y a su vez se busca que el perfil del secretario de Marina también se acorde a seguir trabajando con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y a su vez tenga mejor coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, y evitar un poco esos pleitos que han existido desde hace décadas, ¿no? Y obviamente terminó la columna señalando que dentro de estos dos perfiles hay uno que ha llamado demasiado la atención, que es el del general Ricardo Trevilla, por el excelente trabajo que hizo con el Estado Mayor Conjunto de la Secretaría de la Defensa Nacional, y cómo al llevar el mando operativo y ser ese enlace entre la Secretaría de la Defensa Nacional y las comandancias generales, se han visto los resultados desde que fue creada. Entonces es un poco un análisis como para que la gente lo pueda entender, desgloso cada uno de los puntos y bueno, lo señalo de acuerdo a lo que yo considero que es pertinente. Muy bien, en la segunda final de esta mesa, déjenme poner sobre la mesa nuevamente el tema de Guanajuato, esta incursión de la Sedena y la DEA como aliados en el decomiso de 500 millones de dólares en efectivo, lingotes de oro, joyas y diamantes. Y esto que me llamó mucho la atención, está Saúl Monreal, uno de los Monreal, proponiendo que se acabe esta pensión vitalicia a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto que me parece por demás importante, presenta Saúl Monreal iniciativa para eliminar pensión vitalicia a ministros de la Corte en momentos en que los manifestantes en contra de la reforma al Poder Judicial intentan detener el debate en una sede alterna luego de que bloquearan los accesos al Palacio de San Lázaro. Mi querido Pepe Reveles, algunas cositas que voy dejando ahí en la mesa, ¿con qué cerrarías tú? ¿Con qué análisis, comentario, opinión? Mira, a mí me parece muy relevante lo que se publica en un solo blog, rastreando a ver si algún otro medio lo había retomado, esto que publica el blog llamado Narcocrimen, de que fueron invadidas por, bueno, tomadas con helicópteros, con tropas, con vehículos militares, pero también en colaboración con la DEA, lo cual es muy relevante que se diga
que la SEDENA y la DEA actuaron de manera conjunta para entrar a este rancho de 150 hectáreas en Jalisco, en donde habrían encontrado, pues no solo lingotes de oro, pues cuartos construidos con mármol importado, diamantes con valor de 200 millones de dólares, sino en una bóveda haber encontrado cajas y baúles repletos de dólares, hasta 500 millones de dólares, que es una cantidad fabulosa de dinero, junto con un arsenal de todo tipo de armas y de equipos de vigilancia con drones, etcétera, etcétera. No atraparon a Nemesio Oseguera, el Mencho, sino a algunos de sus lugartenientes, cuyos nombres no se revelan, pero lo curioso es que, como siempre, hay una especie de huida de última hora, porque es obvio que si se encontró todo eso, además de algunos mapas, rutas de lavado de dinero del Cártel Jalisco Nueva Generación en varios continentes, es que salieron deprisa, salieron corriendo. Se ven también en videos que transmite esta nota, que dura más de 18 minutos, ¿no? En donde se ven autos de lujo, no se mencionan, pero los ves directamente, y cómo esta riqueza inconmensurable, por un lado, y los documentos están ahí. No se los llevaron, no se los pudieron llevar porque seguramente fue sorpresivo el operativo, ¿no? Preparado con alguna anticipación, y llegaron al lugar, que no se especifica el lugar exacto, pero es en Jalisco, relativamente cerca de Guadalajara, en donde se encuentra este rancho de 150 hectáreas. Estamos hablando de que hubo mínima resistencia, ¿no? Las Fuerzas Armadas llegaron con granadas de humo para evitar muertes, no hubo muertes, aparentemente, y sí hubo detenidos, repito que no se revelan sus nombres, pero se escapó Nemesio, lo cual hace pensar que justamente le avisaron de que iba a haber un operativo de última hora, ¿no? Entonces, esto me parece a mí muy relevante, y es curioso que no se haya dado a conocer públicamente en algún boletín oficial, sino que se está dando a conocer a través de este blog, y sobre todo porque ya tiene poco más del mes, que habría ocurrido el 30 de julio, en la madrugada, a las 4 de la madrugada, justamente para tomar por sorpresa a estas personas del Cártel Jalisco Nueva Generación. Si esto se confirma, sería el golpe más duro que recibe el Cártel Jalisco Nueva Generación por la cantidad de dólares, la cantidad de oro, diamantes que encontraron, y también una sala de tortura en donde dice que tendrían instrumentos muy sofisticados para justamente llevarse ahí a personas que interrogan, porque tiene fama el Cártel Jalisco Nueva Generación de ser sumamente violento y de practicar estas torturas a sus enemigos. Entonces, el dato me parece muy importante y me parece muy relevante el hecho de que actúe la DEA en acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional. Quiere decir que hay una muy buena colaboración entre México y Estados Unidos, independientemente de lo que ocurrió muy recientemente con el Mayo Zambada, que dejó incluso las relaciones diplomáticas en suspenso, o la relación con la Embajada de Estados Unidos en suspenso, tanto por el misterio con el que han manejado el tema del Mayo Zambada, como por la intromisión del embajador Ken Salazar en el tema de la reforma judicial, como si fuera algo que va a afectar al Tratado de Libre Comercio, al T-MEC, si se realiza en México, ¿no? Aunque hubo una carta que quiso disculparse, pues no hizo más que confirmar que sí está metida la injerencia de Estados Unidos
en temas mexicanos, que el presidente ha dicho que son exclusivamente mexicanos, que México no se anda metiendo en otros países para decir cómo deben hacer las cosas, ni si la elección de jueces debe ser popular, ni si hay una reforma a fondo de la, del Poder Judicial, pero ellos sí se dan el lujo de meterse, ¿no? Ese sería el comentario con respecto de lo que ocurrió o pudo haber ocurrido en Jalisco con esta incursión sumamente importante, ¿no? Y haría un comentario rápido de lo que está pasando en Guanajuato. Es increíble cómo hubo un crecimiento del 994% en el homicidio doloso en este estado de la República del 2009 al 2020. Y todo parece que a partir de que en el 2022 se pone en práctica, por estadísticas que la presidencia difundió, este plan de paz de Guanajuato, pues ya hubo un descenso de por lo menos 30%, bajó, pero no tenía nada que ver 30% con los 900+% que había subido, ¿no? Entonces, creo que hay que hacer más trabajo en Guanajuato, está bien enfocado, yo lo veo bien, es la reconstrucción del tejido social, es la educación, son las escuelas, son los centros en contra de las adicciones, etcétera, y recuperación de territorios por parte de la autoridad que antes pertenecían a los malandros, ¿no? Entonces, Guanajuato creo que es la entidad que más ha crecido en violencia en todo el país, más que Tamaulipas, más que Chiapas, más que Veracruz, más que Guerrero, y urge que el nuevo gobierno le meta más empeño para tratar de que Guanajuato deje de ser esta entidad pues del horror en contra de la ciudadanía. Recuerde que don Pepe Reveles no está en redes sociales, pero siempre aquí promovemos su obra, su investigación y su más reciente libro, don David, Necropolítica y Narcogobierno, Nuevas Dinámicas de Poder en México, del querido Pepe Reveles, más de 50 años en el periodismo, orgullosamente miembro de esta mesa sin censura de maestros expertos en seguridad nacional y crimen organizado. Mi querido Paco, voy contigo. Mira, Vicente, yo retomaría, sí, Guanajuato es una parte, hay que tomarlo mucho en cuenta, pero hay que incluir a Guanajuato, a Jalisco, a Guerrero y a Chiapas, que son estados en los que se debe trabajar para mostrar verdaderamente una baja en la percepción de los delitos en general del fuero, del fuero federal, no del fuero común, y a partir de la reconstrucción, porque son, por ejemplo, yo recuerdo hace unos días, habían dado cifras, 2,300 muertos en 6 años, y de ellos cualquier cantidad de jovencitos por problemas del crimen organizado, atribuido mucho a la guerra entre el cártel Jalisco Nueva Generación, al cártel Santa Rosa de Lima. Así que Guanajuato, hay que prestar mucha atención, pero digo no solo Guanajuato, Guerrero, Chiapas, Jalisco, algunos otros estados, pero bueno, todo eso porque estamos en lo que parece un cierre de gobierno muy violento, la verdad no lo veo como tanto, me parece que es normal, cada uno está haciendo su juego, está acomodándose, incluidos los cárteles, están reacomodándose, hay nuevas fuerzas, están tratando de dejar una marca o de mandarle un mensaje, Omar Hamid García Harfuch, a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al futuro secretario de Marina o de Defensa, están enviando mensajes, ¿va? Todo mundo está haciendo su juego en este término de sexenio, así que vamos a tener narco para un buen rato y vamos a tener una guerra de estadísticas, de números, de cifras, de la percepción también. Pero mira, otro tema que me parece que es fundamental, pero que además va vinculado con por lo que representa, es ese chat que se de Lourdes Mendoza, sí, ¿verdad?
la periodista, con la ministra Ana Margarita Ríos Farjat. Me parece que eso es fundamental, porque eso nos muestra cómo operó la prensa tradicional durante los 6 años del gobierno López Obrador, ¿sí? Está prácticamente pidiendo un visto bueno para una noticia que impacta, pero no es solo lo que represente la reforma al Poder Judicial, sino cómo algunos poderosos, como en este caso la ministra Ana Margarita Ríos Farjat, se mueven a través de ciertos grupos periodistas. Ella dice que no es relevante, lo mismo dice Lourdes Mendoza, así lo hago. La verdad, yo no me recuerdo nunca que yo haya intentado escribir o haya programado una nota de futuro o mis libros para y decirle a un funcionario, ¿me puede dar el visto bueno para publicar lo que voy a publicar? Eso es compra y tráfico de información. Y si este país está mal en el sistema de administración de justicia, es en parte por eso, porque la prensa funciona así, así opera, y hay que mostrarlo. No es una cosa menor. Lo que hizo la ministra Ana Margarita Ríos Farjat es verdaderamente, no es cínico, es reprobable, pero es la forma pandilleril en la que opera la prensa de este país a través de un poder que debe o que vemos para administrar la justicia de este país. No es tema menor. Es esto que hizo, es un delito, va a comprar información para manipularla, para no sé lo que los fines que hayan querido tener, pero los conocemos todo, influir, tratar de azuzar a la población, tiene muchos fines, pero yo no sé si Pepe, tú o el licenciado cuando va a hacer algo se lo vaya a consultar a sus enemigos, oye, ¿me puedes decir si así está bien lo que escribí? No, hombre, por favor. Eso verdaderamente sí es reprobable y eso hay que mostrarlo, hay que exhibirlo, porque la prensa en este país, a propósito de lo que hablabas al inicio de Ciro, de López Dóriga, está demencial la prensa en este momento, pero es entendible también por qué, porque es el cambio de gobierno, pero todo el mundo está mostrando lo que es, y periodistas como Lourdes Mendoza y la ministra Ana Margarita Ríos Farjat verdaderamente muestran lo miserable que ha sido la prensa en este país y lo miserable que son ciertas autoridades y que por eso no avanzamos en muchas cosas, incluida en la disminución de la violencia. ¿Por qué? Porque cada semana, y el presidente lo repetía cada semana, un sabadazo, otro sabadazo, a liberación al criminal que tú quieras, el hermano del Mencho, Abraham, el hijo del capo del Santa Rosa de Lima. Entonces, que esto que hace Lourdes Mendoza, verdaderamente eso es reprobable, es venta y tráfico de información con fines políticos aviesos, y eso hay que exhibirlo siempre, Vicente. Yo, ya sabes, arroba Paco Cruz Jiménez en X, antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook. Un abrazote para el licenciado César Gutiérrez Pliego, un abrazote para Pepe, y de veras, Vicente, esto es reprobable, esto de la prensa, así ha operado la prensa mexicana vieja por décadas. Así es, y recuerde los dos más recientes libros del maestro Paco Cruz para que los busquen en su librería favorita, Las Damas del Poder y García Luna, El Señor de la Muerte. Y para escuchar tus opiniones y cerrar esta mesa, que la vocera de los trabajadores del Poder Judicial, Patricia Aguayo, le manda un mensaje a Claudia Sheinbaum o una amenaza. Dice, entre otras cosas, no creo que le convenga iniciar su gestión con un poder judicial en pugna y con un país envuelto en llamas. ¡Ah, cabrón! Y por cierto, ya chupó la bruja, perdón por la expresión, a Ciro Gómez Leyva, que salió a chillotear, a decirse víctima del tirano López Obrador en su programa de Radio Fórmula. Ya le mostró su solidaridad en redes sociales Javier Lozano, el saco de pus. Y ya saben que lo que toca se convierte en pues pura caca. Mi querido César Gutiérrez Priego, te escucho. Mira, ni cómo negarlo, todo lo que toca Javier Lozano termina prófugo, perdiendo, ya lo sabemos, ¿no? Es una ley de vida que no falla. Pero fíjate, me parece, Vicente, que hemos visto otro milagro de la Cuarta Transformación. ¿Qué pasaría si
cuando veíamos a los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro salir a manifestarse, o cuando vimos a los simpatizantes de Andrés Manuel López Obrador en aquel lejano año 2006, cuando le robaron las elecciones. ¿Qué es lo que decía toda esa gente? Pónganse a trabajar, huevones, ¿no? Y ahora se dieron cuenta que la manifestación social, pues obviamente es también una oportunidad de defender en lo que tú crees. Pero esto tiene un sentimiento no tan humano, no tan sincero, Vicente. Lo que ellos realmente están buscando es que no sesionen en San Lázaro para manifestar que existen fallas en el proceso legislativo, como en su momento, no sé si lo recordarán, incluso lo subí en un tuit por ahí en X, cuando Xochitl Gálvez en el Senado se esposó a una de las sillas. Y que recordemos que aunque se aprobaron en aquel momento algunas reformas cuando terminaron el pleno a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por esta controversia constitucional, obviamente pues, se concedió la controversia, ¿no? Se votó a favor y se echó para atrás todas estas reformas. Por eso recordemos que ahora se llama Plan C. En aquel momento atacaron al Plan A y al Plan B. ¿Por qué? Porque parecería que luego se nos olvida, ¿no? Se les olvida a todas estas personas. Como yo siempre lo he dicho, todos hemos marchado, ¿no? En alguna ocasión yo he marchado en varias ocasiones. ¿Por qué? Porque considero que es un derecho legítimo. Pero aquí es más la perversidad de querer seguir haciendo un lawfare o una guerra jurídica, porque ellos quieren ir en contra de un proceso legislativo cuando no tendrían incluso la oportunidad de poder hacerlo. Y guarden este mensaje y guarden el tuit. Verán que el día de mañana, incluso jueces, como ya se atrevieron a hacerlo, intentarán ampararse en contra del proceso legislativo, porque ellos ya están a la descarada, no quieren perder sus privilegios. Y podemos estar de acuerdo o no con la reforma al Poder Judicial. A mí no me pueden venir a hablar ni decir que entonces tendremos jueces que no tengan la capacidad, porque me parece que existen grandes litigantes en este país que conocen, por supuesto, de leyes y sabrían cómo juzgar, si me explico, de forma correcta, de forma legal y de forma justa, ¿no? Hay que entender, ¿no?, que son estos poderes, esta plutocracia que se considera intocable, porque además, dime quién, cuándo veremos a un juez, ¿no?, que termine siendo procesado y sentenciado por otro mismo juez. O sea, es muy poco probable, son porcentajes mínimos que es casi imposible que lo podamos ver. Y el mismo Poder Judicial no puede seguir siendo juez y parte. Mi querido Vicente, para mí, por ejemplo, siempre es gratificante el poder estar aquí con ustedes. Aprendo muchísimo de lo que escucho yo de Pepe y de Paco. Me gusta mucho que hay temas en los que a lo mejor no coincidimos, pero que reconocemos siempre la información que tiene cada una de las partes, ¿no? Y para mí es importante darnos cuenta de que existe esta oposición tan fuerte, porque no solo es la pérdida de privilegios, mi querido Vicente, es el seguir intentando que no exista de forma completa un sistema que, si bien es cierto, tiene que modificarse y tiene que reformarse todas las fiscalías que hay en este país, porque tiene que haber un cambio. Tenemos que tener, y se ha trabajado mucho en policías que tengan capacidad de investigación, pero que esa capacidad de investigación siempre sea de acuerdo y con apego a los derechos humanos y al debido proceso. Pero ¿quién en su sano juicio va a salir a defender al Poder Judicial si no tiene un interés? Porque de la gente que nos está viendo en el chat o que nos está escuchando, díganme quién realmente se siente agradecido con el Poder Judicial cuando siempre ha sido tortuoso cualquier trámite. Y que me vengan a decir, es que la ley es la ley. Señores, el proceso legislativo, ellos apostaron a que no se iba a ganar la mayoría en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Se consiguió. Y en la democracia, las mayorías son las que mandan. Y quien mandó fue el pueblo de México. Ellos no han terminado de entenderlo, pero ya están al grado del cinismo. Y hemos visto, como bien lo está diciendo Paco, cómo esa prensa que busca bobos, ¿no?, el visto bueno. Yo he publicado durante muchísimo tiempo, ¿no?, en columnas de opinión, he hecho comentarios, y jamás le he pedido que me den el visto bueno de nada. Incluso sí me ha tocado que me pidan réplica o que me digan que la información que yo estoy subiendo es imprecisa o incorrecta, y les doy la réplica, pero no voy a cambiar la forma de pensar. Y mucha gente me pregunta que por qué escribo en La Silla Rota.
porque en algún momento hubo algunos otros medios de comunicación que me invitaron a participar, en donde me decían que no me podían publicar las columnas. Y el trato que yo tuve desde el día uno con La Silla Rota es, yo voy a publicar lo que yo quiera y yo soy responsable de que en alguna de las publicaciones haya información que pueda ser cuestionable y entonces yo responderé. Y lo único que ellos hacen es checar que la redacción y la ortografía sea correcta. Nunca me han cambiado una palabra respecto a las publicaciones que yo hago. Y me parece que eso es importante. Eso que nosotros estamos viendo, que hoy vemos a muchos periodistas, ¿no?, importantes, grandes, reconocidos, salir a quejarse cuando yo, que a mí sí me tocó vivirlo en el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León, fui torturado, fui secuestrado, mi padre fue defenestrado, metido a la prisión, acusado de todos los delitos del mundo, que me he tardado 27 años y que todos los días se sigue cuestionando sobre esos hechos. Pues me parece increíble que vengan a hablar de que se está atacando la libertad de expresión cuando ellos pueden estar en un espacio público, ¿no?, donde millones de personas los pueden ver, los pueden escuchar, los pueden leer. Entonces, que no me vengan a decir mentiras que no son ciertas. Y lo importante de todo esto, Vicente, es que no quieren que la doctora Claudia Sheinbaum inicie su sexenio con la posibilidad de empezar a hacer cambios importantes. Hay que recordar que los grupos criminales son una empresa, como ya lo habíamos comentado, pero como una empresa transnacional. Dentro de esos grupos criminales, por supuesto que existen políticos, existen empresarios, existen un grupo de periodistas, por lo general muchos de ellos a lo mejor locales, pero que curiosamente, y la gente lo puede checar, siempre terminan subiendo un video a algún medio poco conocido a nivel local y es retomado por estos grandes medios y terminan haciendo toda una historia respecto a un hecho que además está tergiversado y que no ven, por ejemplo, los ataques que hay a la Guardia Nacional o al Ejército o a la Marina y nada más checan la reacción que se maneja. Vivimos en un gobierno de izquierda donde se respetan los derechos. Imagínate qué hubiera pasado, ¿no? Y se lo pregunto a la gente que nos ve. Si en los tiempos del PRI o del PAN se hubiera hecho una manifestación, ¿no?, en donde no se permitiera que los diputados llegaran a sesionar en San Lázaro. Te aseguro que hubiéramos visto a los cuerpos policíacos golpeando a todos esos manifestantes y haciendo que entraran, ¿no?, los legisladores. Pero se les olvida que ellos cambiaron la ley para que pudiese existir sedes alternas, ¿no?, derivado de lo que pasó en 2006, en 2012. Y ahora no se ponen a ver que todas las leyes que ellos aprobaron en su momento, como fue el hablar de sobrerepresentación, pues han ido en contra de ellos porque como ostentaban el poder, nunca pensaron que lo iban a perder. Y hoy, para que vean que no se puede escupir hacia el cielo porque siempre te salpica. Entonces, mi querido Vicente, para mí un placer, como siempre, le mando un gran abrazo a Pepe, a Paco y a ti. Y pues creo que vamos a estar pendientes porque hay muchísima información y me parece que es importante, ¿no?, estar explicando qué es lo que sucede con nuestro punto de vista respecto a los hechos que suceden en el día a día. Claro que sí. @CésarGutiPRI. En la X, antes Twitter, así encuentra César Gutiérrez Priego. Y bueno, pues mi querido César, también en tus columnas. Claro que sí, Vicente, un abrazo para todos y como siempre un placer, ¿no? Ya sabes que somos los que somos y estamos los que estamos. Y es momento de definiciones, ni un paso para atrás. Lo que tengamos que hacer para apoyar al Movimiento de Regeneración Nacional, que es al que yo apoyo, lo vamos a seguir haciendo, sin importar las amenazas ni las venganzas que existen por parte de miembros del Poder Judicial en cuanto a mi actividad profesional. Estamos para hacer lo que se debe de hacer sin miedo y vamos para adelante. Te mando un abrazo, César. Te mando un abrazo, Paco. Querido Pepe, gracias por estar aquí en esta mesa de maestros, en esta mesa de todos los martes.